Vamos a cantar ese himno bien bonito, hermano. Aquí apareció la historia de un hombre que se llamaba Jacob. Y cuando usted sigue leyendo toda la historia, usted va a ver cómo Dios bendijo a este hombre. Entonces cantemos este canto todos juntos. ¿Estamos listos, hermanas ahí? Entonces cantamos todos juntos, permíteme regresar. Si me provee de pan y das abrigo a mi cuerpo, si me permite volver al lugar donde nací, de todo lo que me den, el diezmo guardaré para ti, el justo vivirá por fe y por la fe viviré, y cuando regrese a casa abrazaré a mi gente que deseaba ver mi rostro, quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre, Jesús. Señor, guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí, no te alejes. Muchacho va de camino, hermanos, le agarró la noche, y cuando él está dormido empezó a ver que la gloria de Dios cayó donde él estaba. Iba huyendo de su hermano Esaú, porque lo que él había hecho era bien duro, bien fuerte, y cuando el Señor se le aparece, él miraba que ángeles bajaban y ángeles subían. Y el hermano puso una piedra de cabecera y se comprometió con el Señor. Y le dijo: Señor, si fueres conmigo en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, yo te prometo que de todo lo que tú me dieres, los diezmos apartaré para ti. Entonces este canto habla de eso. Cantémoslo la última vez. Si me provees de pan y das abrigo a mi cuerpo, si me permites volver al lugar donde nací, de todo lo que me den, el diezmo apartaré para ti, el justo vivirá por fe y por la fe volveré. Como dice Manu, y cuando regrese a casa, aplastaré a mi gente que deseaba ver mi rostro. Quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre, Jesús. Señor, guárdame siempre. Mi cuerpo es tu casa, de que vives muy dentro de mí. No te alejes, mi maestro. A casa, abrazaré a mi gente que deseaba ver mi rostro, quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre, Jesús. Señor, guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí, no te alejes, mi maestro.